Vous êtes membre de la Fondation, mesdames et messieurs, mes chers amis, c'est un très grand honneur que es vous me faites en accordant ce prix, et un honneur d'autant plus grand que c'est un honneur espagnol. J'aimerais parler espanol. et lire l'espagnol, malheureusement je le ne parle pas et ne le lis pas. Ni lo hablo, en ni revanche... Lo leo. Je viens de jeter embargo, un coup à ma bibliothèque, qui à est classée par C'est un classement qui lenguas. en vaut un autre, nous savons tous qu'aucun n'est vraiment satisfaisant. Ça peut être par ordre alphabétique, par genre, par siècle, géneros, par maison d'édition, par por affinités, por pourquoi por non Par langue, ça ne marche pas trop mal. Lenguas, no en tout cas, demasiado mal. Je me suis aperçu que dans le trio de tête en termes d'occupation d'étagère, l'espagnol arrive juste derrière l'anglais et avant le russe. Del Approcher de ces rayonnages, s'installer plus vieux, est amis. A un aïeul qui est plus jeune que un tous les jeunes, c'est Cervantes. Cervantes. Cervantes, deux oncles énigmatiques et, et malicieux, et Borges et Vio y Casares, Cortazar dont il se trouve Cortazar, que j'ai pendant dix ans habité l'immeuble euh, dans une rue du dixième arrondissement de Paris, un quartier populaire et aujourd'hui un quartier populaire. y hoy muy gentrificado. Roberto Bolaño, Roberto Bolaño también, ese hermano mayor con quien todo el mundo sueña, aventurero y encantador como debió serlo también Robert Louis Stevenson. Y algunos compañeros de ruta más o menos de, de Mieda como Enrique Vilamatas, Javier Cercas, Javier Cercas, Juan, Gabriel Cercas Juan Gabriel Vázquez y mi querida prima Rosa Montero. Quiero expresar mi gratitud a los autores que me formaron, pero también a los editores que me han publicado. Si poco a poco mis libros han ido conquistando lectores en España, y si esta noche me presento ante ustedes, es en gran medida gracias al trabajo paciente y fiel de Anagrama. De, an de Anagrama quiere decir de nuestro gran y querido Jorge Herralde, y quien dice Herralde dice. También Lali Gubern, y quien dice anagrama dice también Silvia Sese. Y también se debe al trabajo fiel y sutil de Jaime Zulaika, mi traductor desde hace años. Esta noche, una ausencia cruel es la de Paul ochakovsky lorenz mi amigo y editor francés durante 35 años, fallecido hace tres años. Nadie le va a sustituir nunca, pero está aquí Emelene Landon, que es a la vez su viuda. Una pintora y escritora maravillosa y mi amiga, mi mejor amiga. La editorial Paul continúa y continúa bien al mando de Jean-Paul Hirsch, que ha tenido la gentileza de venir a este acto con su esposa, Jacin, así como François Samelton, mi agente desde hace tantos años. Se lo agradezco a los tres y doy las gracias también a Charlie Bourgeois-Taquet por ser la mujer que es, por dirigir las películas que dirige. dirige y por compartir voilà. la vida conmigo. Voilà. Pero yo escribí este pequeño discurso creyendo haber, como se dice, cubierto el expediente, y lo envié a la Fundación Princesa de Asturias para que llegara a tiempo. Pero unos días después recibí un email de la Fundación que era una mmm, obra maestra de delicadeza. Se me decía que mi pequeño discurso era encantador, absolutamente maravilloso, y que mi lista de agradecimientos era absolutamente justificada, totalmente en consonancia con una circunstancia semejante, pero que precisamente en esta circunstancia, ¿cómo decirlo?, cabía haber esperado de mí algo un poco más... Lo digo en inglés, inspirational. No sé muy bien cómo se puede traducir ese adjetivo, inspirational. Un poco más inspirador, un poco más inspirado, quizás un poco las dos cosas. De todos modos, de todos modos lo que se infería de este mensaje inmensamente delicado... Es que creyendo haber hecho lo apropiado, así como se respeta un código de vestimentario, yo había escrito un discurso convenido y algo convencional, algo que no se me suele reprochar. Sin embargo, yo no quería renunciar a mis agradecimientos porque las personas a las que los dedico son realmente queridas, así que he intentado para completarlos encontrar algo un poco más inspirador y no me ha hecho falta buscar muy lejos, porque en este momento me, me ocupo de algo extrema e incluso trágicamente inspirador del que les voy a hablar. El pasado 8 de septiembre... Se inició en París el juicio de los atentados cometidos en París también el 13 de noviembre de 2015 en las terrazas y en la sala de conciertos de Bataclan. Estos atentados causaron 131 muertos. Ustedes españoles tuvieron que llorar a más de víctimas el día 11 de marzo del 2004. Hubo 61 fallecidos más, si es que esta contabilidad atroz tiene algún sentido. Para nosotros son los más letales perpetrados nunca en suelo francés. Los asesinos fueron abatidos o ellos mismos se explosionaron. Los 14 canallas que se encuentran en el banquillo de los acusados son lo que en Francia llamamos second couteau, segundas espadas, comparsas. Y eso invalida la comparación que se hace a menudo con los juicios de Nuremberg, donde se juzgaron a muy altos dignitarios nazis, pero en el juicio de París tiene en común con los de Nuremberg su ambición histórica, sus enormes recursos y, en primer lugar, su duración, nueve meses. Decidí seguir íntegramente este juicio, de principio a fin, todos los días. No todos los días, por supuesto, ocurre algo interesante, pero no es posible saberlo de antemano. Y a veces sesiones que todo el mundo prevé apasionantes resultan sumamente aburridas y son apasionantes en contrario otras de las que no se esperaba nada, como las declaraciones de médicos forenses o expertos en balística. Es una regla que conoce bien los cronistas judiciales. Basta con no estar presente para que suceda algo. Por eso, Majestad, Altezas, queridos amigos, por grande que sea el honor de estar aquí esta noche, una parte de mí se ha quedado un poco en ese tribunal. Todos aquellos que han seguido un gran juicio saben que es una de las experiencias más adictivas que existen. La ambición de este juicio es desmesurada. Aspira a desplegar desde todos los ángulos, desde el punto de vista de todos los actores, remontándose lo más lejos posible en la generación. De los acontecimientos, todo lo que aconteció durante aquellas horas terribles. La anatomía de un instante, por citar el título de la vigorosa crónica de Javier Cercas. Este juicio es también extraordinariamente extenuante. Día tras día sapoteamos en la sangre, las heridas físicas y morales, las muertes atroces y las vidas truncadas. Es un baño de horror del que a veces nos preguntamos por qué nos lo infligimos. Nos lo infligimos porque no solo es un baño de horror, porque esos testimonios que se suceden semana tras semana, a razón de una quincena al día, son muchas veces ejemplos extraordinarios de humanidad. Esos supervivientes heridos en su cuerpo y en su alma se mantienen de pie, nos hablan desde muy lejos, desde lugares de la experiencia humana que la mayoría de nosotros no conocemos. El hombre, escribía León Bloy, alberga en su pobre corazón recintos que todavía no existen, pero en los que el dolor penetra para que existan. Este juicio también sirve para esto, para explorar colectivamente esos recintos de nuestro corazón. Al hilo de estos testimonios estamos descubriendo otra cosa que nos sorprende. En general, las historias de naufragios de catástrofes, del sálvase quien pueda, suelen revelar lo peor del ser humano. Cobardía, cada cual a lo suyo, canibalismo. Pero en este caso, para nada, no podemos obviamente imaginar que se haya creado una ficción colectiva de nobleza y de grandeza de espíritu. Y sin embargo, prácticamente solo se han descrito ejemplos de ayuda mutua, de solidaridad, de gestos a menudo heroicos. Muchos se reprochan a haber pisoteado a otros mientras trataban de huir, pero ninguno de los pisoteados se lo reprocharon a ellos. Todos procuraron proteger al hombre, a la mujer amada, pero algunos hicieron algo más: arriesgar la vida para proteger a desconocidos. Terminaré este discurso, que ahora resulta ser un poco largo, con dos citas. La primera es de Simone Weil. Dice, el mal imaginario es romántico, novelesco, variado. El mal real es monótono, desértico, aburrido. El bien imaginario es aburrido. El bien real es siempre nuevo, maravilloso, embriagador. Por tanto, la literatura de imaginación o es aburrida o es inmoral o es una mezcla de ambas cosas. Solo escapa a esta alternativa cuando a fuerza de arte de algún modo se pasa al lado de la realidad, lo que solo un gran genio puede hacer. La segunda cita es de un superviviente del Bataclón. Nos dijo, unos días después del atentado murió mi padre y justo antes de morir me dijo, tú y yo consolamos a los demás de las desgracias que nos suceden. Y yo habría preferido, añade a ella, Hubiera preferido no tener que consolaros. Gracias, majestades. Gracias a